Ha llovido bastante. Uy, y tormentas, y yo me he preocupado de cambiar mis neumáticos. Voy a montar, la semana pasada llevaba Chaoyan Phantom, llevaba un Spitz atrás, que es el super rodador, y adelante un Phantom Dry, que es de terreno mixto, digamos. Y hoy vamos a montar un Phantom Wet delantero, que es un neumático con un poquito más de trago, que tracciona mejor en situaciones un poquito húmedas, y atrás monto un Phantom Dry. Así que yo tengo todo controlado, mis presiones al día. Ya le he dado a José las últimas pautas y hemos entre los dos llegado a la configuración perfecta. Rocío vacila mucho, hace mucho estiramiento. No sé si se habrá preocupado de poner su vida a punto. Yo voy a salir en 0,5 de presión. Ya veremos. Bien, hemos hecho las dos de allí, ¿no? Chicos, mira, 172, bajando a 171 de pulso actual, 20 minutitos de calentamiento y nada, yo creo que el motor carbura, viene bien alegre, así que muy muy bien. También contar que el otro día, con respecto a hoy, hacía bastante más calor y eso se nota, quieras que no, al final el pulso sube mucho más y eso es síntoma de que está fresco y que... hay cuerda para rato. Y bueno, que yo voy con la eléctrica y eso se nota muchísimo también, que le voy estrujando. Muchas gracias, gracias. Ahora mismo llevo 154 pulso medio. Sí, 154. El otro día tú subiste bastante más tranquilita en el calentamiento, pero hoy te hace gracia, ¿no? Así. Hoy me tengo que descojonar yo. Hoy le voy estrujando un poquito. Y además, además hoy, como dice, hacía, el otro decía mucho calor, hoy me he abrigado pensando que hacía frío y estoy pasando más calor que calor. Por favor, José, sí. Le bajamos un PSI. Un PSI, adelante. Es que justo antes de salir, como ha llovido bastante esta mañana, los neumáticos llevaba, pues de la gama de Chaoyan Phantom, llevaba el otro día atrás un neumático más liso, el Spitz, super rodador, y adelante llevaba este, que es el Phantom Dry, que es para terreno mixto. Como digo, está el terreno húmedo y muy movido, hoy atrás he metido el Chaoyan Phantom Dry y adelante he metido un super neumático que tenemos, que es realmente polivalente, que tiene un taco un poquito más alto para situaciones de húmedo o para roca muy suelta e incluso polvo. Así que este es un neumático, el Chaoyan Phantom Wet, para terrenos tanto húmedos como para mucha roca y polvo suelto. Que hay gente que pregunta qué neumático montar adelante que agarre y que sea rodador, pues este es un super neumático. Así que la combinación de hoy ha cambiado un poquito y bueno, vamos a ver cómo... ¿cómo vamos con el contra la eléctrica? Que no se va. Yo quiero dar un dato importante. No se va a pasear como se piensa. Quiero dar un dato importante con respecto. Pero tú tampoco, A la bici convencional, a la eléctrica. Que al final, mucha gente, para acompañar a alguna persona que anda muchísimo más, el tener una eléctrica te da un abanico de posibilidades de poder ir con él, como bien explicado, a 172 de pulso y venía tan tranquila con él y encima apretándole. Así que. Para que veáis que el llevar una eléctrica al final ayuda muchísimo para salir con alguien. Va en configuración de 29, pero lleva unas llantas más anchas y el neumático es el Rock Wolf, el neumático de enduro, que es, tiene un taco muchísimo más agresivo, en balón 2,35, o sea que ella también bajando tiene un extra de grip, que bueno, que también ya veremos, con todo ese con el volumen, también da más volumen, que es bueno para absorber el peso del neumático, o sea, de la bici y demás. Así que a partir de ahora empieza el entrenamiento de verdad. Chicos, muchas gracias. Rocío, cuando quieras, le damos al lap y empezamos. 3, 2, 1. Si va con la eléctrica, voy a intentar atacarle. Ya
eléctrica tiene ayuda al pedaleo hasta 25 km por hora, por normativa. Entonces, cuando Colo es capaz de ir, de navegar por encima de 25 km por hora, a Rocío se le complica, porque el motor no le ayuda, lleva una bici muy pesada y no consigue mantener esas velocidades tan altas. Entonces Colo ha aprovechado ahí para meter el palo, pero ha hecho una serie brutal. O sea, no sé cuánto tiempo ha estado, pero ha estado en VO2, ha estado en VO2 y anaeróbico mucho tiempo. Una zona muy alta de pulso. Mira, le ha pegado el palo final. 190, máximo se ha puesto a 193 o por ahí. Y venía, le iba escuchando yo que venía a tope. Me ha metido un palo ahí cuando ha rebajado el plano, que es donde se podía hacer conmigo. Pero he remado un poquito y aguantado, y cuando ha venido ya mi terreno, le hemos apretado, aguantado, y aquí me ha cogido rueda y a muy muy poquito ha pegado el último golpe de riñón y a la carrera. Que hoy con la eléctrica me está reventando, he subido todo el rato desde la fuente hasta aquí a 184 y toda la parte final desde el ataque a 193 es mi pulso máximo, lo he aguantado durante aproximadamente 4 minutos 5 y aunque está como un cohete, sabe mucho, la lectura que tiene que aprender es la que está aprendiendo, que aunque me está reventando, si le cojo la media en zonas donde la bici no pasa de 25 por hora por ser eléctrica, se te complica la vida y eso te puede pasar en un mundial, te puede pasar en los Juegos Olímpicos, que te das ya por vencedor, te pones a vacilar y en la línea de meta te quitan la carrera. Así que hoy nos vamos a divertir bastante. Y vas a sufrir, ¿eh? Tenemos. Ahí. Sí. Bueno, pues hemos parado un poquito a recuperar y aún así, aunque voy con la eléctrica, también me está apretando bien las tuercas, pero yo no me voy a rendir y le voy a apretar todo lo que puede más. Así que seguimos. ¿Cómo disimula? Como habéis visto, me ha reventado, ya he recuperado, hemos parado, la intención era llegar aquí y continuar, pero hemos parado 5 o 10 minutos a recuperar un poquito. Ha habido los últimos casi 5 minutos que he subido por encima de 190 pulsaciones, a mi límite. Ahora hemos recuperado un poquito, vamos a arrancar desde aquí y a darle la vuelta al entrenamiento del otro día, que de aquí hacia arriba sí que la fui machacando bastante, le metí mucha presión y hoy me temo que de aquí para arriba, a las zonas triarias y tan duras, ahí no voy a poder adelantarle como en la pista. Ahí no me va a patinar la ruedita. ¿Le damos? Claro. Preparados. Listos. Dale. Que la pista las tenía todas consigo, pero cuando llega la zona rota y el terreno así senderito, estrecho y demás, le he apretado para que vea que la que lleva el mando hoy soy yo y va sufriendo. Así que para que veáis que mira, aquí lo traigo y hay buen margen, ¿eh? Esto es lo que llevo viendo toda la mañana. Hoy sí, hoy sí. A ver, Colo, ¿tú has visto tu trazada? Pero ha librado. ¿Qué te has venido aquí? ¿Qué has pasado por aquí, tío? O sea, la trazada venía de aquí. O sea, tipo a lo... Mira, aquí. Tipo a lo... ¿Y cómo te has salido aquí afuera? Mira, aquí se me ha ido, o sea, se me ha ido aquí así, le he pegado aquí a la piedra y de aquí... ¿Has pasado por aquí encima? He caído aquí, así. ¿Hoy has librado tú, entonces? Ha pegado una libradita buena, sí. ¿Cómo tengo el pecho? Por aquí ibas prácticamente sentado en la rueda. Bueno, pues como veis, la acabo de volver a pasar ahí en el bosque, le espero un poquito en la salida y es imposible que me coja. Y mira cómo resopla, así que está sufriendo de lo lindo hoy. ¿Cómo vamos, Colo? Pulso 170 bajando. Hemos subido muy rápido, ¿eh? Se calienta la caldera, ¿verdad? Pero en las dos zonas de tira larga de roca es que es imposible. Imposible seguirla, pero bueno,
pero el entrenamiento va a ser bueno. Este neumático al final tan ancho se agarra muchísimo al terreno y a las piedras. Es una barbaridad, pasa por donde quieras. Ahora llega la hora de bajar y yo creo que bajando le voy a meter caña a tope. Así que a ver, y bajando voy a conectar a GoPro, ¿eh? La voy a dejar que baje delante a ella y a ver ahora. Como vi, 360. ¿No? ¿Una cucharada? Sí. Tú de momento ya has librado una hoy, ¿no? Ay. ¿Qué dice la GoPro luego? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, nos despedimos y os cuento un poquito cómo ha ido y os dejaremos un plano final de la última bajada. Como habéis podido ver, la semana pasada el mismo entrenamiento con dos bicicletas iguales de cross country, la BH Links Race, y ahora a la vuelta me tenía esperada la sorpresa, que era que ha venido con su bici eléctrica, su BH XT, y me ha reventado literalmente en todas las zonas triales de subida. Bajando hemos estado ahí, de hecho ha metido alguna libradita, pero un entrenamiento brutal. He cogido mi pico máximo de pulsaciones, lo he superado incluso en una pulsación, 193 de pulso máximo, un entrenamiento para mí súper exigente y bueno, esperemos que os guste, ha estado muy divertido y seguramente lo repitamos otro día. Si os ha gustado, suscribiros al canal, dejarnos algún comentario para que sigamos generando contenido y hasta aquí el vídeo de hoy. Divertido. De mountain bike, de ciclismo, de enduro, de bike, descenso, de cross country, de todo. Chao.